días, hoy es sábado 11 de abril del 2015. Estamos aquí en la Casa de los Talleres del Museo de Arte de Valencia. En Valencia, Estado Carabobo. Mi nombre es Ramón Siverio, profesor de dibujo y pintura de este taller de dibujo y pintura. Voy a presentar, o se van a presentar cada uno de los alumnos, de los participantes del taller el día de hoy. Estén pendientes de los nuevos, los que no se han presentado. Empezamos por aquí, nuestra belleza. ¿Cómo te llamas, mamá? Ah, Romeli Graterol. Por aquí nuestro amigo Galué. José Galué. ¿Qué más? José, ¿cómo está todo? La intrépida. Roselyn Kristen. Eso. Se está convirtiendo en una dirigente. Así me gusta. Mayerlin Romero. Mi querida amiga Miriam. Miriam Vázquez. Por supuesto. La inigualable. Paula Rivero. ¿Cómo está, corazón? Miriam. Allá está mi amiga Indy Ángel Hernández. ¿Qué pasó con Rafael? No viene más nunca. Hermana, ¿cómo se llama? Catherine Aparicio. Qué belleza. Pura belleza por aquí esta muchacha. Mi amiga Génesis Sánchez, ¿no? La pegué. Sí. Jesús Hernández. Jesús Hernández. Conozco gente que se llama igual que usted. Nueva. Carliani González. ¿Perdón? Carliani González. Por aquí nuestra amiga Karen. Karen Trujillo. Que tiene garra, la vamos a meter en el sindicato. Llegó diciendo: ¿dónde están los caballetes? Tiene razón. Y por último, Armando Budiño. Bueno, ¿qué tenemos para hoy en esta clase? Vamos a trabajar sobre lo que sería la cabeza del dibujo natural. Tenemos tres pasos para lograr nuestro objetivo. Uno es el encajado de la figura en el papel, sobre la superficie que queremos plasmar el trabajo. El emblocado, o construcción de la sombra. Y el ajuste de esa sombra para culminar el trabajo. Cuando hacemos un retrato, ya sea de frente o perfil o tres cuartos, empezamos con unas líneas básicas para distribuir la distribución de lo que sería el rostro del personaje. Que para hoy tenemos que, bueno, la ley de la diagonal, teoría del cubismo, en base a lo que proclamaba Paul Cézanne y que desarrolló nuestro amigo, digo yo amigo, no lo llegamos a conocer en persona, pero que sentimos que dejó mucho la humanidad, nuestro amigo, se me olvidó el nombre, Pablo Picasso. Tocayo ya de mi amiga Paula Rivero. Quién sabe si Paula Rivero es la próxima Paula Picasso que no tenemos aquí. Vamos a trabajar con este rostro de una Venus, una copia hecha por los romanos de una figura griega de la que solo sobrevive la cabeza. Bueno, este es el primer paso. Hasta acá, vamos, continuamos. Bueno, aquí estamos ya en la primera fase. Vamos a ver qué hemos realizado. Siguiendo con el encajado de esta figura griega de la Venus, nosotros hemos realizado sobre papel una primera aproximación de lo que es la figura de la Venus. Vamos a continuar. Continuando, vamos a ver lo que es la etapa completa ya de lo que sería el encajado. Aquí tenemos ya definida la forma del cabello, el ojo, la nariz, la boca, el cuello, la barbilla, la composición entera de esta señora que está aquí, de esta Venus, copiada en el papel. Los compañeros, como vemos, están trabajando todavía en este ejercicio. Bueno, vamos a seguir. Aquí estamos en la fase de tapar, de manchar de aplicar el grafito en el fondo, tratando de matar el blanco del papel. Vean cómo ahora ha surgido del papel la figura de la cabeza de esta Venus sobre su pedestal. Como tenemos aquí en la fotocopia del pizarrón. Continuando ya en la última fase de lo que sería nuestro dibujo, vamos a ver qué tenemos hecho hasta la fecha. Bueno, ya distribuida la sombra, el trabajo de sombreado, de crear los valores de grises en todo lo que es la figura en sí, inclusive para separar la forma del fondo, oscureciendo mucho más el fondo, ¿okay? En ciertos puntos del trabajo, donde hemos hecho más énfasis para producir profundidades, como en la concha del oído, en el mismo ojo, debajo en el labio y el fondo en sí. Bueno, yo soy Ramón Siverio, profesor de dibujo y pintura aquí en el Museo
de Arte Valencia. Estamos en la casa de los talleres para hoy sábado 11 de abril. Ya estamos a 11 de abril. Otro año que se va. Muchas gracias.